Buenas tardes a todos y a todas. Estamos de nuevo en Hispania Nostra, contigo en casa, otro martes más, el último del año ya del 2023. En este caso, como cada tercer martes de cada mes, estamos en colaboración con ICOMOS, con su segundo ciclo de videoconferencias sobre educación y participación de ICOMOS España. Y en este caso tenemos con nosotros, ya está por ahí, a Daniela Serra Anguita, ¿vale? Nos va a hablar de la caracterización participativa de toda la educación patrimonial en su país, en Chile. Daniela es jefa del Departamento de Estudios y Educación Patrimonial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio allí en Chile. Es doctora en Historia y desempeña también como académica del Instituto de Historia y del Centro de Patrimonio Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus actividades profesionales se centran en la gestión, la investigación y el desarrollo de políticas públicas en materia del patrimonio cultural en general. Junto a esto, se ha especializado en el ámbito de la educación patrimonial, que es lo que estamos tratando en estas conferencias con ICOMOS. Así que no te robo mucho más tiempo, solamente pediros a las personas que estáis por ahí escuchando la conferencia que mantengáis, por favor, los micrófonos y las cámaras apagados. Si no, no os preocupéis porque os lo apago yo a mano, ¿vale? Daniela, tienes unos 45-50 minutos, ¿vale? El resto podéis hacer preguntas que consideréis oportunas en el chat y cuando Daniela vaya a terminar, yo se las traslado para poder cerrar en punto a las 8 en España, en Chile serían a las 4. Así que nada, todo tuyo, Daniela. Cualquier cosa que necesites, me quedo por aquí. Perfecto, muchas gracias Beatriz. Bueno, primero que todo, saludarles a todos y a todas. Muy contenta de esta invitación a tener esta conversación con todos ustedes aquí cruzando fronteras y también muy contenta por que como España y Hispania Nostra me hayan convocado para poder hablar de este tema, que la verdad es que es un tema que por lo menos en Chile, en España ya hace más tiempo, ha ido tomando mucha fuerza, así que espero poder contarles un poco del caso chileno, de lo que estamos haciendo y sobre todo ojalá generar preguntas para que podamos tener una conversación al final de la charla que pueda ser nutritiva también para yo aprender de ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla. Como mencionaba en la presentación, yo soy jefa del Departamento de Estudios y Educación Patrimonial del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. Y como en el rol que me ha tocado desempeñar como jefatura de esta unidad a partir de ya 5 años, a partir del 2018, se instala una agenda importante respecto a la educación patrimonial y sobre todo con un enfoque participativo, que es lo que les vengo a contar hoy día. Quizás como algunos antecedentes más bien generales respecto de la situación de Chile, ¿cierto?, respecto de la educación patrimonial, es reconocer que si bien como ámbito disciplinar, entendido como educación patrimonial, incluso con ese concepto, es un concepto en Chile más bien nuevo hablar de educación patrimonial, pero hace muchos años y con instituciones centenarias que en nuestro país se vienen desarrollando distintas iniciativas que de alguna manera están vinculadas con la mediación, con la difusión, con la puesta en valor, ¿cierto? Y también con actividades pedagógicas vinculadas a los patrimonios. Quizá la primera institución importante es de principios del siglo XX, que es el Consejo de Monumentos Nacionales, y luego en 1929 la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Son instituciones que ya en la primera mitad del siglo XX comienzan a trabajar estos temas y luego viene todo un desarrollo, ¿cierto?, en los ámbitos de, bueno, archivos, bibliotecas, museos, monumentos. Y lo interesante es que el año 2018, que esto es muy reciente, ¿cierto?, se crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que la creación de este ministerio brinda la oportunidad de poder articular el sector de la educación patrimonial como un sector propiamente tal, y no solamente bajo esta mirada sectorial que tiene sus propias trayectorias, sus propias particularidades, como por ejemplo todo el trabajo que se hace desde los museos, todo el trabajo que se hace desde los monumentos o todo el trabajo que se hace con el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, desde el 2018 en adelante hemos trabajado esta agenda de educación patrimonial como una disciplina en sí misma, ¿cierto? Y eso también de la mano de la importancia creciente que ha tomado la educación patrimonial en Chile, entendida como un aspecto clave, ¿cierto?, para la gestión sostenible y ciudadana de los patrimonios.
En ese sentido, en todos los procesos participativos que llevamos a cabo, que pueden tener con cualquier, o sea, tienen que ver con distintos tipos, no sé, con la declaratoria de una zona típica, por ejemplo, con procesos participativos para actualizar la legislación patrimonial, siempre el tema que aparece con más fuerza en estos procesos es la educación patrimonial. Y por lo tanto, es una demanda también de parte de los profesionales del patrimonio, pero también de la ciudadanía, ¿cierto?, vinculadas a los patrimonios, y por lo tanto ha ido tomando fuerza en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 5 años. Y en este sentido, yo les estaba comentando que en los últimos años, a propósito también de la creación del ministerio, hemos intencionado un giro en la manera de entender la educación patrimonial hacia la conformación de este sector, que un poco también es un camino que sabemos que en España también han transitado ya hace varios años, pero que es entender la educación patrimonial como un ámbito en sí mismo y que aporta, ¿cierto?, a distintas fases del proceso de patrimonialización, pero no solamente hasta el final de la cadena, ¿cierto?, como un espacio de divulgación, de socialización, etcétera, sino que es un ámbito propiamente tal, de investigación, en donde uno también puede hacer gestión, formación y articular de alguna manera los trabajos en torno a los patrimonios. En ese sentido, también es interesante una característica y que tiene que ver con esta articulación intersectorial para el fomento coordinado de la educación patrimonial y que, por lo tanto, junto con las agendas sectoriales vinculadas a ámbitos como archivos, museos, monumentos, patrimonios indígenas, por ejemplo, o patrimonio cultural inmaterial, que son agendas fundamentales y que siguen de alguna manera con mucha fuerza y con sus propias particularidades, sus enfoques. Pero junto a ello también esta articulación de poder también tener lineamientos comunes, tener horizontes que puedan ser de mediano y de largo plazo y agendas que nos permitan movilizar recursos, movilizar normativas, ¿cierto? Para ir fortaleciendo también el sector de la educación patrimonial. Y esto también de la mano del reconocimiento que hay en Chile de la importancia que tiene para el Estado de la participación ciudadana en la gestión pública. De hecho, nosotros tenemos una ley, que es la ley 20.500, que establece que el Estado tiene que reconocer que las personas tienen derecho de participar en las políticas, planes y programas que como Estado implementamos y que por lo tanto este enfoque participativo en la ejecución, ¿cierto?, de la política pública es muy importante para el quehacer de nuestro gobierno y de nuestro Estado. Entonces, quizás una primera pregunta que nos hicimos el año 2018, cuando nos tocó armar este Departamento de Educación Patrimonial y por lo tanto instalar esta agenda, fue una pregunta que puede darse un poco por sentada, pero que no teníamos la respuesta en ese momento en Chile, y que es la pregunta que yo les pongo ahora en pantalla de cómo es la educación patrimonial en nuestro país. Y para poder avanzar en responder esta pregunta, nos parecía muy importante poder dar cierta respuesta y tener ciertas luces, porque solamente entendiendo cómo es la educación patrimonial en Chile, podemos avanzar para establecer estas orientaciones, estos horizontes comunes, ¿cierto? Y también estas quizás priorizaciones de cuáles son las medidas importantes para poder fortalecer, abordar los desafíos que hay en materia de educación patrimonial en Chile y poder movilizar esta agenda tan importante. Para responder a esta pregunta, ¿cierto? Que finalmente es la necesidad de conocer un sector, igualmente teníamos algunas premisas como equipos profesionales. Por una parte, la importancia de la educación en algunos ámbitos, como por ejemplo en el ámbito de los museos, en donde en Chile en particular ha recorrido un largo camino respecto a conformar equipos educativos y equipos de mediación en los museos, y por lo tanto ahí hay una agenda bien importante que se está desarrollando. Otra premisa importante tiene que ver con que la educación patrimonial en Chile tiene una escasa presencia en la educación formal en nuestro país, a diferencia de España, que entiendo que han ido avanzando en que tenga una presencia, una participación más explícita en la educación formal adentro de las escuelas. En Chile todavía tenemos una manera de estar en el currículo que es bien como lateral, si se quiere. Por lo tanto, también hay un desafío de cómo nos vinculamos con los espacios formales de educación, pero también es reconocer esta característica de que en Chile, en su mayoría, la educación patrimonial se desarrolla en espacios no formales o informales. Y por otra parte, también entender que la educación patrimonial, y esta es otra de las premisas, se desarrolla muy vinculado a las comunidades cultoras de expresiones de patrimonio cultural inmaterial y de pueblos indígenas. Y en ese sentido hay un componente comunitario, territorial e identitario que es muy importante y muy característico de Chile.
Y finalmente, ya que nuestro Estado también no siempre alcanza y no siempre llega con los recursos o los instrumentos necesarios, también teníamos como una hipótesis que muchas veces las prácticas de educación en patrimonio se desarrollan a partir de la autogestión, con mucho voluntarismo y por la motivación de personas particulares o de profesores en particular que quieren movilizar o les parece importante trabajar en educación patrimonial. Entonces, con estas premisas decidimos, bueno, hacer esta pregunta a las actorías vinculadas a la educación patrimonial en Chile, y para ello nosotros desarrollamos un catastro nacional de prácticas educativas en patrimonio cultural, y fue un catastro que lo pensamos con el objetivo de conocer, por una parte, el ámbito de la educación patrimonial en nuestro país, poder dimensionarlo, saber de qué estamos hablando respecto, por ejemplo, de otras agendas sectoriales. ¿Es un sector grande? ¿Es un sector más bien pequeño? ¿Está centralizado en ciertas regiones o territorios del país o está extendido en todo el territorio? Y lo más importante aún, también caracterizar a la educación patrimonial en Chile. Cuando hablamos de educación patrimonial, ¿de qué estamos hablando? ¿Con qué patrimonios estamos trabajando? ¿Cuáles son las estrategias educativas y pedagógicas? Y bueno, todas estas preguntas y estas inquietudes que teníamos, buscamos canalizarlas a través de este catastro participativo que buscó entonces levantar esta panorámica general de iniciativas de educación patrimonial y haciéndole la consulta directa a las distintas instituciones y personas que componen el ecosistema de la educación patrimonial en Chile. Entonces, a personas que trabajan en museos, en escuelas, en organizaciones comunitarias, en municipios, universidades y diversos actores de la sociedad civil. Y por eso, y algo bien importante, es que no quisimos poner a disposición una definición preliminar de qué íbamos a entender por educación patrimonial y que, por lo tanto, permitiera a las instituciones y a las personas participantes autoidentificarse y también proponer ellos una definición para de esa manera poder construir entre todos un concepto de educación patrimonial que hiciera sentido a la realidad del Chile de hoy. Y en ese sentido, como yo les decía, y muchos de ustedes probablemente ya lo saben, la educación patrimonial involucra o ha tenido distintas trayectorias y distintas también enfoques y definiciones. Se habla a veces de educación con el patrimonio, en donde el patrimonio es entendido como un recurso didáctico, pero también hablamos de educación para el patrimonio, ¿cierto? En donde el patrimonio se orienta a la enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Y que más bien se trata de contenidos vinculados a patrimonio, y entendiendo también que la acción educativa interviene y es parte activa y decisiva en la configuración de ese patrimonio, y por lo tanto es un patrimonio en construcción. También está la educación con el patrimonio, en donde de alguna manera el patrimonio es un recurso didáctico, pero al mismo tiempo sirve como instrumento para activar distintos procesos de aprendizaje. Y finalmente estaría esta educación hacia y desde el patrimonio, o la educación patrimonial, que parte de la propia idea de patrimonio, entendido a partir de este conjunto de procesos, ¿cierto?, para determinar fines educativos que tienen que ver con la conformación de desarrollar de alguna manera este camino de la patrimonialización y de identización. En este sentido, podemos decir que celebrando y reconociendo esta diversidad de aproximaciones a la educación patrimonial, nuestro catastro planteó entonces esta definición más bien amplia, o sea, de partida no puso una definición, ¿cierto?, sino que queríamos que las personas que se identificaran con estas prácticas pudieran responder esto y pudieran también darnos luces respecto de cómo se entiende la educación patrimonial en Chile. Y en ese sentido, desarrollamos un cuestionario para levantar esta información y para poderlo hacer circular entre las distintas personas e instituciones que trabajan en educación patrimonial en Chile, pero ni siquiera dentro de las organizaciones de educación patrimonial, sino que dentro de todo el ecosistema de los patrimonios, para poder ir a buscar, ¿cierto?, a estas personas, a estas instituciones o entidades que se sentían identificadas con este tipo de prácticas. Y este instrumento fue un cuestionario en línea, porque lo implementamos, les contaré, el año 2020, por lo tanto estábamos en plena pandemia, y constó de cuatro dimensiones para poder dimensionar y caracterizar la educación patrimonial. Por una parte estaba la información más bien de contacto de la persona que estaba respondiendo el cuestionario, y ahí nos parecía importante, bueno, conocer el nombre de la institución donde se realizaba la práctica educativa de la persona, también la información de contacto, el género de la persona encargada de la práctica y el cargo de esta persona responsable.
y luego irnos en un detalle y un zoom de alguna manera a la práctica educativa misma. ¿Cuál era el nombre de la práctica? El tipo de ámbito al que corresponde la práctica educativa, si es que se desarrollaba en un contexto formal, no formal o informal. ¿Cuál era el foco prioritario de la práctica respecto al público objetivo, al alcance territorial, etcétera? Si es que involucraba la práctica participación de comunidades o de culturas o culturas de patrimonio cultural inmaterial, y también respecto de la fecha de inicio y de término, o sea, cuánto duran estas prácticas, pero también la frecuencia de su implementación. Es algo que se hace una vez al año, es algo que se hace de manera periódica. Entonces, también para entender un poco esa trayectoria más bien temporal. Luego nos centramos en el diseño educativo de las prácticas, preguntando por la actividad misma, que nos hicieron una breve descripción, pero también indicando cuáles eran los objetivos de enseñanza-aprendizaje y la relación con el patrimonio cultural. Y para ello también nos parecía importante conocer cuáles eran los recursos que eran utilizados para implementar estas prácticas, así como las temáticas de patrimonio que abordaban. Si se trata más bien de patrimonio histórico, de patrimonio arquitectónico, patrimonio natural, patrimonio inmaterial, para ver un poco cuáles son los patrimonios que están en juego también en la implementación de este tipo de educación. Y finalmente, si existían y cuáles eran los mecanismos de seguimiento y evaluación de las prácticas, para terminar con una sección pensada para evaluar los impactos de la práctica, o sea, cuáles son, si se cumplen o no se cumplen los objetivos y cuáles son los efectos también de su implementación. Y también algo muy importante que les voy a contar más al final, poder levantar cuáles son las dificultades y los desafíos de la implementación para también entender un poquito mejor cuáles eran, de alguna manera, las necesidades de este sector de cara a una mirada más a largo plazo. El catastro, como les comentaba, fue implementado en el año 2020, entre agosto y octubre, en plena pandemia, y por lo tanto fue un cuestionario virtual, y lo que significó sin duda un desafío porque implicaba poder contactar a estas personas de manera remota y no necesariamente poder ir a las escuelas o ir a las instituciones para tener quizás una intervención un poquito más activa. Y como resultado de este ejercicio, logramos catastrar 641 prácticas educativas en patrimonio, lo que nos parece un número, fue bien sorprendente el número porque el cuestionario era bien extenso, uno tenía que dedicarle alrededor de 30 minutos para responderlo, y si es que hay una institución que tenía más de una práctica educativa, tenía que responder el cuestionario cuántas veces fuera necesario para completar las prácticas, porque la entrada al cuestionario eran las prácticas. Entonces, de alguna manera sabíamos que era trabajoso también hacer este llenado. Pero ahí también vemos el compromiso que existió por parte de los agentes patrimoniales de participar en esto. Y en este sentido, nosotros contactamos a distintas personas a través de sitios web, redes sociales, a través de la prensa regional, a través de correo electrónico. Y bueno, en un escenario complejo como la pandemia, logramos este número bastante satisfactorio de prácticas educativas. Si nos vamos un poco a los resultados y qué nos arrojaron, ¿cierto? Estos resultados fueron bien interesantes en cuanto a entender que la educación patrimonial en Chile es implementada por distintos tipos de organizaciones y al mismo tiempo, en general, articula redes de colaboración entre estas distintas tipologías de organizaciones. Igualmente, vemos que en su mayoría se trata de museos, bibliotecas y archivos, con el 25% de las prácticas catastradas, quienes implementan entonces un mayor número de prácticas, seguido de establecimientos y sostenedores escolares, lo que para nosotros fue un dato muy importante, por esto que yo les como daba a entender de esta premisa, ¿cierto? O una constatación de que la educación patrimonial en Chile no tiene una presencia muy fuerte a nivel de contenidos en la escuela, pero al mismo tiempo vemos que los espacios formales de educación son espacios en donde se implementan muchas prácticas educativas, por lo tanto, también fue un dato súper interesante. Luego vienen las fundaciones, las ONG y las organizaciones comunitarias, y después, ya con menor distribución, organizaciones de educación superior, iniciativas individuales, ministerios y otros servicios públicos, etc. Pero lo importante quizás de esto, de este mapa que les estoy mostrando, donde se configuran estas tipologías, es mostrar la heterogeneidad de las actorías que están involucradas en la educación patrimonial en Chile, dando cuenta de este compromiso transversal de diferentes sectores con la educación patrimonial, sectores públicos, sociales y privados. Y más importante aún, este dato que pudimos levantar también, que un 52% de las prácticas que levantamos señalaron que eran realizadas en alianza entre distintos tipos de organizaciones,
municipalidades con museos, bibliotecas con universidades, escuelas con archivos, y por lo tanto esa asociatividad también nos pareció un dato muy relevante. Respecto a la pregunta de quiénes están detrás de la implementación de las prácticas educativas en patrimonio, nos damos pues cuenta que con una predominancia muy importante están los profesores o profesoras. Y esto también nuevamente es un dato realmente importante respecto de la presencia de la educación patrimonial en los espacios formales de educación. Seguimos luego con un rol importante de gestores culturales, están obviamente arquitectos, historiadores, arqueólogos, artistas, historiadores, etcétera. Pero el dato del profesorado nos parece un dato que acá en Chile, por lo tanto, nos permite también orientar las estrategias respecto de ese público en particular. Y en ese caso, también para poder focalizar estos apoyos, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que quienes están detrás de la implementación de estas prácticas, de alguna manera, tenemos que trabajar también con ir fortaleciendo y ir diversificando estos perfiles. Y, por ejemplo, este número igual relevante de personas que señalaron otra profesión o cargo, ahí también hay un número importante que para nosotros es importante poder indagar para también conocer cuál es la heterogeneidad y cómo se compone también este ecosistema de personas que implementan las prácticas y cuáles son sus roles dentro de las instituciones en las que se desempeñan. Y respecto a los contextos educativos, ¿cierto? En donde se realizan las prácticas educativas, nosotros lo diferenciamos por contexto formal, no formal e informal. Y en este sentido, nos parece súper interesante que un 48% de las prácticas se realizan articulando contextos educativos diferentes, evidenciando entonces esta interacción entre los espacios formales, no formales e informales. De esa manera, nos damos cuenta de que esta permeabilidad entre la escuela y entre los espacios patrimoniales o espacios culturales que realizan práctica educativa en patrimonio, se da de manera muy fuerte en Chile y se vinculan. Y por lo tanto, ahí también hay de nuevo este como trabajo colaborativo, asociativo, que va caracterizando la educación patrimonial en nuestro país. Si queremos ahondar respecto de los públicos o quienes están como interesados o asisten o son partícipes de estas actividades de educación patrimonial, nos damos cuenta de que hay una heterogeneidad muy grande, lo que también fue interesante de constatar, porque si bien hay quizás una predominancia un poquito mayor en el grupo de adolescentes entre 12 y 17 años, igualmente comparte muy de cerca con niños, niñas y adolescentes, o sea, con niñas y niños en el fondo, y también algo que nos pareció interesante y que no lo teníamos tan claro hasta este catastro, es la importancia de la educación a lo largo de la vida y la presencia de iniciativas dedicadas a adultos y otras iniciativas dedicadas a adultos mayores con un porcentaje bien importante. Acá no suma 100% porque la pregunta, de alguna manera tú podías responderla, no era excluyente el uno con el otro, pero eso también nos muestra la riqueza de los públicos a los cuales se está atendiendo a través de la educación patrimonial en nuestro país. Si nos vamos a la cobertura territorial, bueno, ustedes saben que la mayoría debe conocer a Chile, ¿cierto? Que es esta faja muy larga de territorio que va de norte a sur, pero que la concentración más importante de población está en la región metropolitana y en Valparaíso, que son las dos regiones del centro del país. Por lo tanto, una hipótesis posible y que de alguna manera se demostró a través de este catastro es que la mayoría de las prácticas se implementan en las regiones con mayor cantidad de población, como lo son la región metropolitana y Valparaíso, pero al mismo tiempo vemos en este gráfico que la educación patrimonial está presente en todo el territorio, en áreas tanto urbanas como rurales. Y eso también es súper interesante y un desafío de la política pública, pero también de los gestores patrimoniales, de cómo trabajar no solamente en ámbitos urbanos, sino también de poder ir diversificando y ampliando la cobertura a los espacios rurales. También llama la atención que más del 50% de las prácticas que se catastraron lo hacen en localidades de una ruralidad alta o media, lo que viene a dar cuenta también de que es un recurso transversal y que a veces es también muy potente en situaciones donde la urbanización no ha llegado de manera tan fuerte y por lo tanto no necesariamente hay una presencia tan robusta de instituciones públicas, de escuelas, pero bueno, de alguna manera también está llegando a esos territorios. Y respecto de los periodos de implementación o de la antigüedad de las prácticas, acá nos damos cuenta de que la educación patrimonial ha ido tomando fuerza en los últimos años, ¿cierto? Porque vemos un crecimiento sostenible desde el año 2011 en adelante,
con una estabilización en los últimos años de 2018, 2019, 2020, donde se concentra el 42% de las prácticas, pero también un dato interesante son estas prácticas que tienen una antigüedad mayor o anterior al año 2010. Y eso también da cuenta de esta trayectoria más bien larga que yo les he contado, de esta historia que tiene la educación patrimonial en Chile. Y esto también es interesante porque de alguna manera nos da a entender, ¿cierto?, que hay una permanencia en el tiempo de las actividades educativas en patrimonio. Y de hecho, el 79% de las prácticas se continuaron desarrollando el año 2020, que era el año en pandemia. Entonces, también eso da a entender cómo muchas instituciones o actores de la educación patrimonial tuvieron que volcarse a los entornos digitales o virtuales para continuar implementando estas prácticas. Y aquí quizás nos vamos un poco ya más a la caracterización respecto de, bueno, cuando hablamos de educación patrimonial en Chile, ¿de qué estamos hablando? Y acá nos parece importante o nos parecía importante poder ca caracterizar cuáles eran las bases didácticas y teóricas de las prácticas educativas, incluyendo distintas preguntas vinculadas a los objetivos de aprendizaje, a los tipos de patrimonio, a las actividades. Y en ese sentido podemos ver, por ejemplo, que respecto de los objetivos de aprendizaje de las prácticas, en general, en su mayoría, tienen que ver con propósito, con el propósito de desarrollar conocimientos sobre patrimonio. Que de alguna manera este es el tipo de propósito que, si es que lo ubicamos en en esta cadena de sensibilización patrimonial, tal como la ha tipificado, por ejemplo, Laia Fontal, ¿cierto? Este tipo de objetivos se encontraría dentro de la primera fase de la cadena, ¿ya? En donde se requiere primero el conocimiento del patrimonio para luego pasar a su valoración, cuidado y conservación. Entonces también ahí hay un ejercicio de poder ir avanzando, no solamente en conocer el patrimonio, sino ir complementando con otros objetivos de aprendizaje, como actitudes hacia el patrimonio, en donde vemos que es muy importante que las personas o los participantes puedan tomar conciencia y puedan reconocer por qué es importante una determinada manifestación patrimonial, lo que de luego se puede complementar con prácticas que propicien la interacción con el patrimonio, en donde la idea es que hayan capacidades y disposiciones para interactuar, para actuar con el patrimonio a través de la conservación, la gestión, la investigación, la creación, etcétera. Y luego vienen estas otras objetivos que son desarrollar una identidad vinculada al territorio, habilidades para el trabajo en equipo y para el diálogo, el análisis crítico y la reflexión, entre otros propósitos. Entonces nos damos cuenta que si bien hay una amplia gama, todavía nos queda un desafío de ir avanzando, ¿cierto?, en ir complejizando estos objetivos e ir avanzando hacia las actitudes, hacia el patrimonio y las habilidades prácticas. Y si nos vamos a la pregunta respecto de cuáles son las nociones, ¿cierto?, de cuáles son los tipos de patrimonio o son los ámbitos patrimoniales que están en juego, vemos que existe una amplitud temática importante en donde los temas de identidad y los temas de patrimonio histórico son muy relevantes, pero también el patrimonio inmaterial aparece como un elemento que en Chile ha tomado también mucha fuerza en los últimos años. Y bueno, seguido a temas de patrimonio material. Y algo que, bueno, a raíz también de este año que se conmemoraron los 50 años de la dictadura militar en Chile, el tema de la memoria histórica, también ha sido un tema muy fuerte que ha ido tomando, de alguna manera, un reconocimiento tanto en la ciudadanía como en el Estado para ir avanzando también en una agenda importante respecto de este tema. Entonces, vemos que están, de alguna manera hay como una diversidad, ¿cierto?, de ámbitos que están involucrados, pero específicamente entonces vemos que todavía hay nociones quizás más tradicionales como el patrimonio histórico y el patrimonio inmaterial que tienen una presencia todavía muy importante. Pero como esta era una pregunta que permitía también seleccionar más de una opción, vemos que más de la mitad de las prácticas abordan más de un ámbito patrimonial a la vez, dando cuenta de este carácter también importante del patrimonio que es multidisciplinar, ¿cierto? O interdisciplinar también, y de los cruces entre las distintas manifestaciones y ámbitos patrimoniales. Y aquí también vemos que las disciplinas empiezan a tomar un rol relevante y en un concierto, en donde no solamente un enfoque o una disciplina es preponderante, sino que se requiere también de esta conjugación. Junto con con la pregunta anterior de cuáles eran los patrimonios que estaban en juego, quisimos igual dejar un espacio de una pregunta abierta para que las personas pudieran decirnos en sus propias palabras cuáles son los tipos de patrimonio con los que más trabajan, ¿ya? Y entonces, más
junto con o complementariamente con seleccionar en un listado como en el anterior cuáles eran los ámbitos, les pedíamos que describieran un poco los tipos de patrimonio. Y luego de hacer un análisis de esas preguntas abiertas, apareció con mucha fuerza la presencia del patrimonio inmaterial. Y en este sentido fue un hallazgo bien importante porque sobresale, ¿cierto? Esta importancia del patrimonio cultural y material, ya que 46% de las prácticas señalaron que abordaba algún tipo de expresión de expresión de patrimonio inmaterial, partiendo por las técnicas tradicionales artesanales, por oficios, por expresiones culturales de los pueblos indígenas, etcétera. Y esto también, o este énfasis, es reflejo de una preocupación también desde la educación patrimonial respecto a formar a las audiencias en entender, valorar y proteger su entorno cultural, aportando así al fortalecimiento de las identidades locales. Y por lo tanto, le siguen también otros tipos de patrimonios quizás más instalados o más bien tradicionales, como lo son el patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico, ¿cierto? El patrimonio natural, el territorio, etcétera. Y en eso también vemos, y quizás muy tímidamente, como en el último en la lista, que aparecen los objetos cotidianos. Y eso nos pareció también muy significativo respecto de estas miradas del patrimonio, de entenderlo también como algo cercano, como algo afectivo, como algo que está en nuestro entorno cotidiano, y cómo también desde la educación patrimonial vamos generando también líneas de trabajo para ir diversificando también ese tipo de agenda o de énfasis. Ahora, si nos vamos a cuáles son las estrategias educativas, o sea, como cuando me toca implementar la práctica, ¿qué en concreto es lo que hacemos, cierto? En general, se trata de, y acá lo pusimos en un eje desde actividades más expositivas o centradas en la difusión, en donde las audiencias quizás tienen una participación un poco más pasiva, hacia un eje de actividades más participativas o experienciales, en donde los públicos tienen que estar activamente, ¿cierto?, involucrados en la práctica educativa. Y nos llama la atención que en general la mayoría de las prácticas, y son 171, se concentra en un formato de talleres, lo que de alguna manera está entre medio, ¿cierto?, en estas dos como aspectos de lo actitudinal, de una pasividad a una participación más activa. Pero nos parece súper interesante porque hay también una variedad muy importante de recursos. Vemos que hay charlas o cursos expositivos, pero también hay actividades de carácter constructivistas, como talleres prácticos, como conversatorios con cultores o cultores de patrimonio cultural inmaterial, pero también espacios como investigación, ¿cierto? Espacios de conversación, espacios de prácticas artísticas, que también es un tema también que nos vincula con la educación artística. Y también es relevante mencionar que las prácticas, de alguna manera, muchas de ellas combinaban más de una estrategia. Entonces, por ejemplo, un recorrido, una ruta patrimonial termina quizás con un conversatorio, termina con un taller o termina en un lugar donde hay una muestra o una exhibición. Y también esta conjugación de estrategias de cómo implementar las prácticas es una característica muy relevante. Entonces vemos que se diversifican las maneras, pero también los talleres y las rutas patrimoniales tienen una predominancia importante, mientras que el uso de tecnologías de información y comunicación tienen una menor presencia, siendo todavía un campo incipiente en temas de educación patrimonial, que vemos que la pandemia de alguna manera nos forzó a ir avanzando en esas habilidades y en esos conocimientos, pero que todavía tenemos un desafío importante de poder avanzar en eso. Si nos vamos ahora a los tipos de aprendizaje, podemos ver que en general las prácticas educativas tienen un énfasis en lo expositivo y en la transmisión de conocimiento, pero con una predominancia de estas prácticas de aprendizaje activo y interactivo, ¿ya? Y eso es súper relevante pensar también en el rol de las personas, ¿cierto? Ya que más del 50% de las prácticas fomentan este tipo de aprendizaje, donde las audiencias tienen que estar activamente y tienen un rol más protagónico en los procesos formativos. En esto, y en línea también con la mirada de algunos especialistas respecto a que la educación patrimonial se caracteriza precisamente con combinar el desarrollo de distintas actitudes, valoraciones y acciones de compromiso con el patrimonio, pero a la vez de promover una reflexión crítica sobre la preservación de ciertos elementos patrimoniales y los procesos de puesta en valor. Y también vemos que hay prácticas menos complejas respecto de estos objetivos o las estrategias que se implementan, en donde se constata que en todos los espacios educativos hay experiencias que quizás
Desde el punto de vista cognitivo, actitudinal o procedimental, tienen quizás un menor impacto sobre el aprendizaje porque buscan o tienen una manera en que esperan que las personas tengan un rol más pasivo, lo que a veces dificulta el entendimiento sobre los por qué es importante los patrimonios o profundizar o reflexionar en torno a los procesos de patrimonialización desde una mirada más crítica y más activa. Pero también vemos que hay perfiles didácticos diferenciados por tipos de organización. Ya que, por ejemplo, aun cuando provengan de distintos contextos, formal, no formal o informal, el foco puede estar puesto en distintas estrategias de enseñanza. Así, por ejemplo, vemos que en el contexto formal, las instituciones escolares en general realizan una cantidad de actividades de difusión de prácticas artísticas, celebraciones, actividades conmemorativas, o sea, un tipo de práctica más bien pasivas en donde las personas no tienen un rol tan importante, versus otro tipo de instituciones, como por ejemplo las universidades o por ejemplo los museos, en donde las prácticas sí tienen de alguna manera estos objetivos que buscan una formación más práctica y más interactiva, ¿ya? Y algo que también es un elemento muy importante en nuestro país respecto de poder relevar el enfoque de género como de manera transversal en la política pública, pero también en el quehacer de lo que se hace en patrimonio en general. Podemos constatar que alrededor de la mitad de las experiencias educativas incluye una o dos mecanismos para integrar el enfoque de género en las prácticas. Esto a través, por ejemplo, de la visibilización y de la puesta en valor del rol de las mujeres, o también a través de la paridad en el acceso, el trato y la organización de las actividades. O sea, por ejemplo, si quiero que mu mujeres que son cuidadoras puedan participar, pensar en cuáles son los horarios en que esas mujeres tienen que no sé, ir a buscar a los niños a la escuela o tienen que tener labores dentro del hogar, o también los espacios para que estén más cercanos y no necesariamente queden quizás de difícil acceso y por lo tanto todos puedan participar. Lo mismo con incorporar contenidos que visibilizan estereotipos de violencia, ¿cierto? De diferencia sexual, etcétera, y también implementar acciones afirmativas y generar espacios para deconstruir roles tradicionales. O sea, para nosotros era muy importante poder levantar esto, y si bien el 50% de las prácticas involucran entonces estas estrategias, todavía existe otro 50% en donde esto también tiene que ir avanzando y cómo desde el Estado, ¿cierto? Los distintos actores van tomando relevancia en la incorporación del enfoque de género y el enfoque de derechos en general en las prácticas que se implementan. Como resultado de todo este catastro, de todo este ejercicio de diálogo, de conocer las prácticas, ¿cierto? Educativas en la voz de quienes implementan estas prácticas, es que pudimos, o el resultado primero fue la publicación de estas tres informes. Por una parte está el Catastro de Educación Patrimonial en Chile, que es un informe más bien de divulgación, que está disponible en nuestro sitio web del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en donde ustedes pueden revisar un poco los resultados que les estoy presentando más en detalle. Pero al mismo tiempo, junto con este catastro hicimos todo un balance bibliográfico respecto de la educación patrimonial tanto en el mundo como en Chile y publicamos este segundo informe que se llama Educación Patrimonial, Miradas y Trayectorias para aportar también un poco a este estado de situación a nivel conceptual, a nivel disciplinar, a nivel bibliográfico, así que también está a disposición. Y por último está este diagnóstico sobre educación patrimonial en Chile, que es el informe completo del catastro, que es un informe ya más robusto, ¿cierto? Que supera las 150 páginas, así que para los valientes o las valientes que quieran introducirse más en detalle en el resultado, en todo el proceso metodológico, pueden también consultar este informe. Pero luego de haber realizado este catastro, ¿cierto? Que de alguna manera es una foto, una panorámica de que caracteriza y nos permite dimensionar. Nos quedamos también con el desafío de poder profundizar en los desafíos o las particularidades respecto de las necesidades del sector de la educación patrimonial. ¿Cómo avanzamos con esta información, cierto? Para poder movilizar una agenda en tanto a nivel de política pública, pero también con los actores privados y sociales en educación patrimonial. Y para ello decidimos hacer un segundo trabajo de conversación y de diálogo con los implementadores e implementadoras de prácticas educativas, pero ahora con un foco más bien territorial. Y para eso hicimos estos diagnósticos regionales de educación patrimonial, en donde lo implementamos el año 2021 y hicimos un estudio de caso, en total 24 casos, y que fueron dos casos por cada una de las regiones del país de Chile, que son 16 regiones.
Entonces, a través de entrevistas grupales, de entrevistas individuales, buscamos avanzar en entender un poco mejor cuáles son las necesidades del sector, cuáles son los desafíos, pero también cuáles son, de alguna manera, algunas innovaciones pedagógicas que se involucren en las prácticas, cuáles son los perfiles de las y los educadores patrimoniales, qué estudiaron, qué trabajan, de dónde provienen, ¿cierto? Y por otra parte, algo muy importante, poder relevar esto que apareció muy fuerte en el catastro respecto de la asociatividad, poder ver cuáles son las redes, las experiencias de intercambio, de trabajo colaborativo que existen en los distintos territorios. Y bueno, y finalmente poder, obviamente, levantar las oportunidades y desafíos. Y como resultado de este trabajo, pudimos también darnos cuenta, ¿cierto?, de la amplia cobertura territorial que tiene la educación patrimonial y también de las particularidades de los patrimonios. Por ejemplo, en las regiones más del norte, obviamente, por las características territoriales, los patrimonios que están más en presente en las prácticas tiene que ver con el patrimonio arqueológico o el patrimonio paleontológico o el patrimonio mineral, mientras que en las regiones más del sur, por ejemplo, el patrimonio natural entra con muchísima fuerza, dadas las características también del territorio. Al mismo tiempo, en la zona centro-sur, donde tenemos una presencia de pueblos originarios muy importante, vemos que el patrimonio de los pueblos originarios, pero también el patrimonio cultural y material, las artesanías tenían una presencia importante, mientras que en el centro, donde está en la capital de Chile, ¿cierto?, que es Santiago, el patrimonio arquitectónico, urbano, histórico, también era muy relevante. Entonces, con estos dos ejercicios bien importantes, nos dimos cuenta de, bueno, de esta cobertura territorial, o sea, la educación patrimonial en Chile se da en todos los contextos, tanto rurales como urbanos y a lo largo de todo el territorio, pero también de estas redes de educadores y educadoras patrimoniales que muchas veces funcionan en base a la autogestión. Y de hecho tienen un nombre que se llaman Red de Educadores Patrimoniales, que son las REPA, que existen en cinco de las regiones de Chile y que son grupos de personas y de instituciones que se articulan para trabajar colaborativamente en temas de educación patrimonial, vinculando a museos, con universidades, con organizaciones comunitarias. Y eso también es bien importante para ver cómo podemos también aportar a fortalecer estas redes. Pero también vemos que existe esta convivencia de diversas nociones de educación patrimonial, dando cuenta de la riqueza de las experiencias y trayectorias en los distintos agentes y en los distintos territorios. Y en ese sentido vemos que los tipos de patrimonio son muy distintos, las estrategias que se utilizan para la educación patrimonial son muy diversas, muchas veces tienen que ver con los patrimonios que están involucrados, pero también con las características territoriales o con las comunidades o los públicos a los que se quiere llevar. Y bueno, una constatación que en la literatura está muy clara, que es una educación interdisciplinaria y transdisciplinaria, ¿cierto? Y que eso también nos obliga, ¿cierto?, a mirarnos entre distintos profesionales y trabajar en conjunto. Y también el rol preponderante de educadores y educadoras ligadas a la docencia, que con formación muchas veces autodidacta en patrimonio, intentan de alguna manera fortalecer la presencia del patrimonio al interior de la escuela, ¿ya? Y vinculando los contenidos del currículo, que no necesariamente tienen mucho que ver con patrimonio, pero ellos lo tensionan para involucrar elementos del patrimonio local, de la historia de sus localidades y utilizar el patrimonio también como un recurso. Luego tenemos también que la educación patrimonial traspasa los límites de los contextos educativos formal, no formal e informal. Como yo les comentaba, existe esta articulación entre las salidas educativas que hacen los niños y que van a los museos, pero al mismo tiempo otros espacios en donde universidades trabajan, por ejemplo, con los gobiernos regionales, con los municipios, para hacer experiencias educativas y, por lo tanto, existe una permeabilidad de los distintos contextos educativos. Y esto último, de que la educación patrimonial está, de alguna manera, tiene distintos propósitos formativos que son muy amplios y diversos, pero que también involucran desde aspectos cognitivos, actitudes de valoración, habilidades prácticas, y eso también nos parece súper interesante de constatar. Pero, ¿cuáles son, de alguna manera, los resultados como de estos ejercicios de conversación, de levantamiento participativo, de construir esta noción de educación patrimonial en Chile, y con esto ya voy terminando, tiene que ver con que los propios actores o personas involucradas en la educación patrimonial aprecian los aportes e impacto de las prácticas educativas y sobre todo que valoran no solo que la educación patrimonial contribuye al desarrollo de conocimiento, actitudes y habilidades sobre o en relación a los patrimonios, sino que también una cultura más amplia de protección y cuidado del patrimonio nacional y el patrimonio local.
Asimismo, se considera y se reconoce que trasciende sus mismos propósitos. O sea, no solamente la educación patrimonial sirve al patrimonio, sino que impacta otras dimensiones más allá de lo patrimonial, como la formación ciudadana, como el reconocimiento de la diversidad de la cultura, ¿cierto? El tema del patrimonio migrante, etc. Y por lo tanto, estos ejercicios nos permitió poder conocer en la voz de las propias personas, ¿cierto? Cómo de alguna manera es el estado actual de la educación patrimonial en Chile y cuáles son sus principales desafíos. Por una parte, promover la formación y la capacitación para educadoras y educadores que se desempeñan en distintos contextos, no solamente en las escuelas, sino también en los espacios como los museos, la biblioteca o las organizaciones comunitarias, pero también avanzar en el diseño y la mejora de los mecanismos para el fortalecimiento y sostenibilidad de las prácticas de educación patrimonial. Y muchas de ellos hablaban de, por ejemplo, de la falta de espacios físicos donde implementar práctica o la disponibilidad de materiales. Entonces, también cómo vamos moviendo o disponibilizando mejor recursos para que las prácticas en patrimonio, de educación patrimonial, tengan una permanencia a lo largo del tiempo. Luego, algo que ya les adelantaba, esta necesidad de fortalecer estas redes de trabajo colaborativa, porque entendemos que si bien el Estado tiene un rol importante que cumplir, una característica que queremos que perviva es esta asociatividad que se da en la práctica, ¿cierto? Y que por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros aportar para que estas redes se vayan nutriendo, se vayan ampliando y tengan una diversificación? Y también algo que nos parece importante, que es poder incentivar la investigación y la divulgación del conocimiento vinculado a la educación patrimonial, que es una agenda bien importante para trabajar con el mundo académico, con investigadores, pero también basado en experiencias concretas. Y finalmente, y algo que apareció mucho, es fortalecer los mecanismos para difundir de manera centralizada, ¿cierto?, distintos recursos, metodologías, proyectos y en general insumos que permitan a las autoridades enriquecer y mejorar las prácticas educativas patrimoniales, conocer qué están haciendo otras personas, etc. Y para todo esto es que decidimos este año impulsar un diseño participativo de una política de educación patrimonial a nivel nacional, que nos ha tenido todo el año muy ocupados trabajando en un proceso participativo que, como ven acá, ha significado mesas de trabajo en donde hemos realizado en total 22 encuentros con 85 mesas de trabajo, con un total de 525 participantes, y eso complementado con una encuesta virtual para el diseño de esta política, en la que participaron 1.497 personas que aportaron 2.640 propuestas de medidas concretas para incorporar en esta política de educación patrimonial. Y luego hicimos unos encuentros territoriales, hicimos 5 encuentros ahora en octubre y noviembre, para también devolver los resultados de todo este diálogo que hemos sostenido durante todo este año con los distintos territorios y las distintas personas, en la que participaron 114 personas. Estamos muy contentos de estar finalizando el año entonces con un proceso de diálogo que involucró a 2.136 personas interesadas en la educación patrimonial de nuestro país y que nos tiene actualmente trabajando en esta política de educación patrimonial, que tiene como objetivo fomentar y fortalecer el desarrollo de la educación patrimonial, entendiéndola como una herramienta para la apropiación ciudadana y sostenible de los patrimonios, y obviamente comprometiendo a la institucionalidad y articulando a todos los actores vinculados a la educación patrimonial para el resguardo, ¿cierto?, del patrimonio y siempre como cuidando la pertinencia territorial, la pertinencia cultural y el enfoque de género. Y hoy en día la política que estamos terminando de sistematizar el documento final que esperamos poder lanzar en mayo del próximo año, tiene los ámbitos de acción de la formación, un ámbito dedicado exclusivamente a fortalecer las prácticas educativas, un ámbito de institucionalidad y redes de trabajo, un ámbito de investigación y socialización del conocimiento y un ámbito de recursos e infraestructura. Así que con todos estos insumos y estas grandes ejercicios de diálogo con las distintas autoridades en patrimonio, estamos hoy día con un diagnóstico muy robusto y una política pública diseñada participativamente para poder empezar a implementarla el próximo año. Así que esa es un poco la experiencia que venía a contarle y ojalá ahora tengamos algunos minutos de intercambio. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Estoy Daniela. Bueno, muchísimas gracias. Además, te has ajustado perfecto porque son y 49, así que genial. Yo quería preguntarte, ¿cómo es la respuesta de la sociedad ante todas estas acciones que hacéis en el territorio? En general, la respuesta ha sido muy provechosa y ahí también es muy interesante constatar que
Si bien el Estado quizás está llegando por primera vez con una política de educación patrimonial en el año 2024, esto es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces el Estado viene un poco tarde, si se quiere, pero con mucho ímpetu y con muchas ganas de poder aportar a este sector para que las distintas actuarías puedan tener mejores herramientas de financiamiento, mejores recursos, mejor infraestructura, siempre pensando en cómo mejorar las prácticas. En cuanto a su implementación, en cuanto a su impacto, a cómo las evaluamos y de alguna manera en todo en pos, ¿cierto?, de cuidar y valorar y repensar nuestros patrimonios. Por lo tanto, en general ha sido muy importante cuidar también las expectativas, porque cada vez que uno abre un proceso de conversación o un proceso participativo, uno está convocando a la gente y uno las compromete también, o sea, ellos tienen su tiempo, participan, etcétera, pero después, en concreto, cómo ellos ven que esta política pública, por ejemplo, va a servirle en particular para algo de lo que ellos hacen. Entonces, esta conversación que estamos sosteniendo ya desde 2020 y luego 2021 y ahora que estamos con esta política de educación patrimonial, el desafío es poder mantener involucrada a toda esta comunidad y el paso también es fortalecer y armar una red nacional de educación patrimonial para que las personas vean de manera tangible cómo esta política pública puede tributar también a su quehacer en sus propios territorios. Claro, bueno, están haciendo preguntas. A ver, que lo abro. Ay, que me he ido, perdonad. Bueno, nos dice Pablo, que está por aquí, ya la había visto yo. Brillante exposición y magnífico trabajo. La realización del catastro para que se puedan tomar decisiones políticas y culturales bien fundamentadas. Enhorabuena, de verdad. Yo es lo que iba en esta línea, ¿no? Que lo veo un poco como que. Toda esta gestión del patrimonio y toda esta educación viene de abajo arriba, ¿no? Que al principio es que es lógico, nace en el territorio y es como luego sube a las instituciones, ¿verdad? Sí, y ahí es súper interesante porque nosotros, por ejemplo, miramos muy de cerca el caso español, que obviamente es un caso que ha sido bien importante para iluminar también como ciertas trayectorias o ciertas maneras de proceder. Ahí un poco la experiencia del observatorio, ¿cierto?, de educación patrimonial y del trabajo que ha hecho Laia Fontal con muchos otros profesionales. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta, también en conversaciones con la propia Laia, que la hemos invitado también, es cómo de alguna manera. Por ejemplo, una premisa muy importante es que la gente siempre dice, queremos que el patrimonio sea un contenido muy importante dentro de la escuela, pero también la experiencia nos ha mostrado, y también la experiencia de ustedes en España, que no necesariamente que el patrimonio entre con más fuerza como contenido cumple con el objetivo o de alguna manera cambia las lógicas patrimoniales, que el patrimonio en general en la escuela está porque existe un docente muy motivado y muy apasionado por el patrimonio. Pero cuando es un contenido obligatorio, también entra a competir con otros contenidos y el desgano a veces obviamente entra, ¿cierto? También. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, desde Chile vamos a impulsar que la manera de estar en la educación formal sea a través de otros espacios de la escuela, sea a través de planes de convivencia, a través de las horas que no son lectivas necesariamente como formales, a través de los planes de formación ciudadana, a través de ejercicio. Nosotros tenemos en Chile el Día del Patrimonio Cultural, que es una festividad muy importante que convoca a 2 millones de personas que van a espacios patrimoniales. Entonces, también como para esos momentos las escuelas se abren y organizan actividades. Entonces, también ha sido interesante conocer la experiencia de España y de otros países de Hispanoamérica, ¿cierto? Para también ir armando nuestra propia trayectoria. Y yo creo que, como dice ahí Pablo, para nosotros ha sido bien importante, creo, poder ir avanzando paso a paso con mucha información que fundamente la toma de decisión política. Y eso yo creo que ha sido también algo bien reconocido por el sector y por eso hemos ido armando esta comunidad de personas que decir que 2.000 personas participaron este año en nuestros procesos realmente es un número bien satisfactorio para un sector que pareciera que de alguna manera se va articulando, ¿cierto?, en torno a esta materia y que ojalá adquiera más fuerza. Mira, nos dice Marión, hola, muy interesante la presentación, enhorabuena. Tengo una pequeña duda. En una diapositiva vi que la música estaba incluida en el ámbito del patrimonio de las artes visuales, artes escénicas y literatura. Como musicóloga, creo que sería interesante tener un ámbito propio de la música o del patrimonio musical o incluso contemplar la música dentro del patrimonio inmaterial folclórico. Gracias de nuevo por la presentación, saludos. Sí, bueno, un gusto, Marión. Bueno, tu pregunta desafía mucho esta necesidad de repensar constantemente las tipologías, qué vamos a entender por los tipos de patrimonio, en donde obviamente ahí hay todo un trabajo con las artes, ¿cierto? En general, nosotros
contarles que, por ejemplo, junto a esta política de educación patrimonial, hay un equipo paralelo que es como una versión mía, pero en artes, que está trabajando en una política de educación artística. Entonces, y entendemos que estas dos políticas se tienen que complementar porque existen efectivamente muchos cruces. Uno de los cruces, como dices tú, tiene que ver con el patrimonio musical. En Chile se está trabajando, hay un trabajo importante respecto de investigación en patrimonio musical, pero también de gestión, desde el ámbito del patrimonio inmaterial, desde el ámbito del folclore, etcétera. Pero también ese cruce está, por ejemplo, con todo el tema de patrimonio migrante o con el tema de la artesanía. La artesanía a veces son obras de arte o a veces son entendidas como oficios y saberes de patrimonio inmaterial. Por lo tanto, yo creo que las tipologías nos tienen que servir siempre para visibilizar ciertas agendas, para poner sobre la mesa ciertos temas, pero al mismo tiempo tener la flexibilidad de ir entendiendo que también son categorías dinámicas, pero que, como dices tú, el tema del patrimonio musical, como en general el tema del patrimonio artístico, es muy relevante y también hay que hacer esos vínculos interdisciplinarios, ¿cierto? Y ir fortaleciendo y visibilizando mejor ese otro tipo de patrimonio, quizás no tan tradicionalmente expuesto o visibilizado. Yo creo que aquí estoy de acuerdo contigo. Creo que al final hay que repensar siempre todo el tema de qué es patrimonio, porque en verdad yo como arquitecta de formación profesional, siempre te vas a una iglesia, a un castillo, ¿no? Es decir, al patrimonio construido, pero luego hay un montón de patrimonios que se van cruzando, como bien has dicho, y que creo que, pues, que hay que ir renombrando con los años. O sea, que me parece una respuesta, bueno, te da las gracias. De nuevo, que es muy complicado establecer con fronteras, así es, porque al final todo se mezcla, ¿no? Construido, material, inmaterial, etcétera. Así que nada, bueno, yo no mucho más, como no hay más preguntas tampoco, y ya son casi las 8, las 4 allí en Chile. Vamos a cerrar, os recuerdo que va a quedar grabada, bueno, está grabada, va a quedar subida a YouTube próximamente, si todo va bien, antes de vacaciones, antes de Navidad. Antes de irnos de vacaciones. Así que nada, no nos vemos el martes que viene. Volveremos de nuevo con Hispania Nostra contigo en casa, si no me equivoco, el día 9 de enero, que es martes. Ya podéis ver, es con Chema, uno de nuestros fijos, y nos viene a hablar de América también. Así que lo dicho, feliz Navidad, feliz 2024, que ya caemos otro año más. Y de nuevo, Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado y nos vemos defendiendo el patrimonio. Hasta la próxima. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta la próxima. Adiós.